El gobernador departamental de Jutiapa da a conocer que el pasado viernes en horas de la noche fue capturado un miembro de la Mara Salvatrucha, el cual disparó contra agentes de la Policía Nacional Civil. La verdad es que lamentable, ¿verdad? Repudiamos todo hecho de violencia, ¿verdad? Que ocurre aquí en el departamento. Creo que todos los jutiapanecos debemos estar conscientes de la situación que se vive en Jutiapa y en todo el país, ¿verdad? En relación a esta gente, pues, de que se dedica realmente a quitarle la vida a otras personas, ¿verdad? De que denunciemos cuando veamos una persona sospechosa, un carro sospechoso, que denunciemos inmediatamente, ¿verdad? Yo ofrezco mi línea telefónica para que se puedan comunicar conmigo y yo poderme comunicar a donde compete para que así no ocurran estos hechos, ¿verdad? Que realmente es lo que no queremos en el departamento de Jutiapa, gente que viene de otro lugar, ¿verdad? A querer hacer daño a nuestro departamento. ¿Eso parece que es de la Mara Salvatrucha? Sí, es lo que me comentaba el comisario de la PNC, que es de la Mara Salvatrucha, y suponemos de que no andaba solo, que andaba más gente con él y que posiblemente pues andaban tratando de hacer algo fuera de la ley, ¿verdad? ¿En esto se salvó una vida realmente? Sí, realmente pues con la captura de este marero, ¿verdad? Se salvó una vida, ¿verdad? Que creemos que en eso podían haber andado, y lamentando también que haya salido herido un elemento de la PNC, ¿verdad?